Bueno, tajantemente nos está afectando en todos los sentidos. Ahora mismo está el sistema de transporte que uno es trabajando para dar el servicio, totalmente. Sí, porque no tenemos un límite de pasajeros para montar, entonces lo poco que se hace no es para mantener nada más el transporte de la ruta H-17. En ese sentido, ¿se han visto obligados a subir el precio del pasaje o continúa igual? No, está igual. Es muy difícil ahora subirle, como está esta pandemia, subirle pasaje a la población. ¿Qué llamado le hacen las autoridades? Bueno, que revisen la ley de hidrocarburos y para ver qué pueden hacer con nosotros los transportistas, porque es demasiado compromiso. La situación que nos está afectando a nosotros es que ahora mismo a los combustibles están tan altos que toda la semana están subiendo. Nosotros no podemos igualar lo que uno echa de combustible con lo que uno está montando de pasajeros, ya que nosotros tenemos un 50% de pasajeros que uno monta. No le llenan los requisitos a uno para uno echar los combustibles. Con lo que yo echaba, con 700 pesos que yo echaba 5 galones, ahora esos 700 pesos lo que me están echando son 4 galones con 700 y 3 galones y medio. Tú ves, tú te pones a calcular y eso es pérdida para nosotros, que no estamos haciendo el dinero suficiente para uno recompensar el alza de los combustibles o lo caro que están los combustibles. Ahora bien, nosotros le pedimos al señor gobernador que por favor, que por lo menos esa calle de la Duarte arriba, que nos la bacheen, que nos está destruyendo los vehículos. Los vehículos de nosotros se están rompiendo. Cada vez que nosotros pasamos por ahí, eso es pieza que se desgranan, porque eso es un solo hoyo lo que hay en la calle de la Duarte, arriba. La hemos hecho bastantes veces, inclusive le hemos piqueteado a la gobernación y no han prometido que nos la van a arreglar y nunca hacen nada. Esa calle es una sola calle en la que comunica a 20 barrios de ahí mismo, la central. Que pudieran ellos, aunque sea bachárnosla, no le pedimos que nos la falten entera, sino todos los hoyos que nos lo bacheen, para nosotros ver si podemos conservar algo de pieza de nuestro vehículo y nuestro cuerpo, porque los riñones y la espalda de nosotros no sirve con ese vaivén que tiene uno en esos hoyos, que eso es desechando por aquí y por allí. Así que le pedimos al señor gobernador o la gobernadora que se encargue con eso, quien se encargue con eso, que por favor que nos la vayan a bachear esa calle, porque ya no aguantamos más. No, estamos mal nosotros. Yo como dirigente del sindicato, todos los muchachos se aquejan que una parte han tenido que guardar los carros, entregárselo a los dueños, porque hay mucha gente que están trabajando en carro alquilado, se le ha entregado a los dueños, y ellos lo que están tan mal, esperando a ver esta situación, y el gobierno no ha dado la espalda a nosotros, el transporte especialmente, y estamos mal. Le hagamos un llamado al gobierno que por favor tenga compasión con nosotros. ¿Con qué por ciento de pasajeros ustedes están trabajando? Estamos trabajando con un 50%. ¿Y el precio? El precio. Pasaje, ¿ustedes lo han dejado igual o ha aumentado? ¿No han tenido que aumentar? 30 pesos el precio del pasaje. Y estamos, en realidad, los que estamos trabajando, los dueños especialmente, somos los que hemos podido estar trabajando. Entonces, en la tarde, cuando vamos a echar la envasadora de gas, no hayamos qué hacer porque el poco dinero que hemos hecho ustedes se venga y tenemos que coger para la casa con los bolsillos pelados, como ¿qué dicen? ¿Llamado le hace a las autoridades? La autoridad, por favor, que tome carta en el asunto y que el sector de transporte está muriendo, especialmente está muriendo de hambre. Todos los muchachos están en su casa, no hayan qué hacer, no hayan qué inventar, porque salen a dar vuelta y vuelta y vuelta, vacío, tú ves, lo que hace que el dueño del vehículo cree que está trabajando, cuando llegan en la tarde a donde que no tiene dinero, pues lo que dice, bueno, pues vamos a cuidar el carro y ya ellos piden su trabajo. Bueno, la situación ahora mismo aquí en la Avenida Libertad es precaria.
porque realmente el alza de los combustibles, el alza de la pieza, de los vehículos, nos ha llevado a un nivel, a un punto, que realmente la ruta está colapsando. Nosotros estamos hemos mantenido y hemos hecho lo posible hasta que se haya podido, pero realmente ya es imposible, porque el combustible semanal está aumentando 2 y 3 pesos. Las piezas están más caras, estamos trabajando con un 40% de prácticamente de los pasajeros. Entonces, como ustedes pueden comprender, realmente no funciona así. Los inversionistas están gritando, los dueños de vehículos quejándose, los choferes prácticamente... ¿Perdón? ¿Se han retirado algunos de la ruta? Varios, muchísimo, muchísimo. Como un 25% se han retirado. Los inversionistas están al grito también, porque realmente las inversiones prácticamente no están generando ningún tipo de beneficio. Hay choferes aquí que pasan un día entero trabajando, laborando, y a veces se van sin ni uno para la casa, y a veces con 200 y 300 pesos. Y tú sabes que la canasta diaria de comida está demasiado cara para sostenerse con 200 o 300 pesos después de un día completo de trabajo. Ahí le sumamos lo que es el horario. Sabes que el horario de toque de queda es hasta las 5 prácticamente, de lunes a viernes, y ya de esa hora en adelante pues ya no hay flujo de personas. Obviamente, tú sabes, ya no funciona el trabajo. Entonces, no sé, le hacemos un llamado a las autoridades competentes a ese asunto, no sé, al señor presidente, lo que sea, que nos tome un poquito en cuenta y que nos ayude en esa situación. De una forma u otra necesitamos la ayuda, porque hemos aguantado demasiado y ya no podemos más. Ya en verdad, estamos colapsando prácticamente. Bueno, eso no lo aguanta nadie, porque estamos trabajando. Por ejemplo, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, tenemos que echar 1.300 pesos de combustible, de gas, que es lo que usamos nosotros. Entonces, estamos haciendo 2.000 pesos, nos llevamos 700 pesos para la casa, y eso, tenemos que trabajamos ese día, tenemos que volver a los 2 días a trabajar, entonces no nos da para nada lo que hacemos. ¿Cuántos días laboran ustedes? Trabajamos 3 días en la semana, al menos yo. Ellos hay que trabajar diario, tú sabes. ¿Qué límite de pasaje lo trabajan? Tres y cuatro que montamos nada más. No podemos montar más de ahí porque tú sabes. ¿Producto del alza en el combustible han tenido que subirla? Bueno, eso subió antes de estar a 129 como está ya. Ya lo habíamos subido porque no aguantamos más. Pero de todas maneras no compite lo que estamos gastando con lo que hacemos. ¿Qué llamado le hace a las autoridades? Que traten de ver lo que hacen con los choferes, porque no nos toman en cuenta a nosotros. A los choferes el gobierno no nos toma en cuenta a nosotros, nunca nos ha tomado en cuenta. Y este entró nuevo y dice que va a hacer un cambio, y no hay un cambio nada, no hay ningún cambio. No se ve el cambio.